Muy buenas noches, comienza hoy Marca Personal. ¿Qué es Marca Personal? Ya se van a ir enterando a lo largo de los diferentes episodios. Pero a modo de introducción, les vamos a contar que Marca Personal va a ser un ciclo de entrevistas. Protagonistas que van a pasar por nuestra señal. Pueden ser deportistas, pueden ser también periodistas o simplemente protagonistas que tengan una historia para contar. Estarán aquí, en Marca Personal, primer episodio. Vengan, acomódense, acompáñennos. Comenzamos nuestro recorrido en Marca Personal. Nuestra primera parada serán las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio para encontrar así a una de las jóvenes promesas del deporte nuevejuliense. Nos encontramos con Mariano Navone, tenista que empieza a hacer su recorrido de manera brillante. Bueno, estamos con Mariano Navone en su casa, en el lugar donde está creciendo, donde comenzaste a recorrer este maravilloso mundo del tenis. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo anda, Alejandro? No, todo, la verdad que todo muy bien y sí, es el lugar donde, mi segunda casa. Es tu segunda casa, ¿no? Uh-huh. Conoces cada rincón. Sí. El hecho de venir a entrenar acá, de conocer a toda la gente, ¿qué significa cuando uno empieza a crecer en el mundo deportivo y en este caso como es el tuyo? Y a mí me conocen desde muy chiquito acá, yo desde los 3 años vengo al club, o menos desde el cochecito, y bueno, es como que vas viendo crecer y venís compartiendo todo con las mismas personas, y aunque conoces personas nuevas, pero venís creciendo con las mismas personas y esas personas te empiezan a ver más grande y vos también te empezás a dar cuenta que ya del club todos te quieren y que es tu segunda casa y que siempre querés estar acá. ¿Cómo surgió, Mariano, el hecho de incursionar en el tenis? ¿Siempre tuviste esa, desde muy chiquito, el sueño de ser tenista o se fue dando solo? Mi familia juegan todos al tenis, o sea, somos 5 y yo soy el último. A los 3 años después empecé a tomar clases acá con Guillermo y ahí me empezó a gustar más y bueno, después empezó todo lo de empezar a competir y entrenar más en serio para hacer algo en serio. ¿Tuviste algún espejo? Si es que hubo, ¿cuál fue ese espejo? Sí, o sea, a mí me encantó siempre mirar tenis, miré mucho, fue justo la época de chiquito, justo me tocó la época de la famosa Legión, donde había un montón de jugadores argentinos y seguí siempre mucho a Guillermo Coria y a David Nalbandián. Bueno, y ahora a mi edad sigo mirando tenis y siempre tengo el referente que es Djokovic. ¿Se puede aprender mirando a estos jugadores a través de la televisión? Sí, yo creo que si uno de chiquito mira mucho tenis, desde, qué sé yo, 3, 4 años uno aprende y empieza. Yo tenía un galpón antes en mi casa y me puse a pelotear ahí y siempre fue mirando televisión. Después arranqué con Guille y me enseñó un poco más, pero mirando televisión uno por ahí puede aprender. Les digo, imagino que debes tener un sueño como todo deportista que incursiona en esto, ¿no? ¿Cuál sí. es el tuyo? Y sí, más vale que tengo un sueño. Mi sueño es, desde chiquito fue ganar el Australia Open y bueno, llegar ya a ser profesional a ese nivel sería también muy lindo, o sea, sería un sueño también. Mariano, y a propósito de aprendizajes, si tuvieras que marcar cuáles son las virtudes y qué cosas crees vos que deberías corregir o deberías seguir aprendiendo. No, yo creo que soy un jugador que me gusta pensar mucho en la cancha y ser creativo en la cancha. Me gusta mover mucho al otro rival. Me gusta jugar ángulos y tirar variantes, pero muchas veces cuando uno juega un partido siempre tiene que hacer lo que por ahí no es lo que vos preferís en tu juego y tenés que hacer lo que más le molesta al otro, así que hay veces que si uno tiene variantes puede aprovechar que puede hacer distintas cosas y que jugar distinto. Bueno, yo creo que cosas a mejorar serían el saque y la volea sobre todo y después, bueno,
un poco la movilidad, pero eso es un tema de crecimiento y de que empiece a ser más coordinado, pues estoy en plena etapa de crecimiento y cada tanto como que estoy medio descoordinado y bueno, tengo algunos desliz de chocarme una pared o de estar medio tosco, pero bueno, ahora me voy adaptando poquito a poquito porque no soy, o sea, no es que soy alto, pero bueno, ya estoy en mi etapa de crecimiento. ¿Qué es más importante en el tenis y, o a tu entender a tu edad, el físico o la cabeza? La cabeza, por lo general, en la etapa, siempre la cabeza se diferencia, obvio, en toda edad, pero yo creo que en la etapa de 11 a 12, pues los años en que jugamos son 2 años, o sea, 11 y 12 comparten la misma categoría, los que tienen 11 y los que tienen 12. Ahí la cabeza hace mucha diferencia y obviamente que el físico también, porque vos por ahí a los 12 años, cierto, sos... No medís más de 1,50 y tenés de flacos que están de casi desarrollados y miden unos 60, 70 y sacan un montón y juegan muy fuerte y eso se complica. Pero como te digo, ahí hay uno tiene que aprovechar las variantes también. Pero después en 12, 14, el físico ya uno ya se va acostumbrando, van creciendo todos, ya en 16 cada vez más y la cabeza, y sobre todo el juego, el que tiene un juego más fluido con muchas más variantes, es lo que hace más diferencia, y la cabeza, obvio. ¿Cómo vivís este presente de ser uno de los jóvenes, vamos a ser realistas, o sea, sos uno de los 5 mejores jóvenes en tu categoría? Digo, ¿cómo se vive esto? Porque a veces uno cuando es del interior y sobre todo nos cuesta todo el doble, que nos queda lejos todo. ¿Cómo vivís este momento trascendente que estás teniendo deportivamente? No, obviamente que es un momento genial porque estoy jugando con los mejores ahí arriba y que bueno, obviamente que si uno está en interior es cierto, todo, estás lejos de todo porque uno siendo del interior... No es como Buenos Aires que tenés una academia no más de tu casa o las mejores condiciones de entrenamiento, pero tiene algo muy bueno es el interior, que es la vida que se puede hacer dentro de una ciudad una ciudad como 9 de Julio, que se pueden hacer otras cosas que por ahí en Buenos Aires no se pueden hacer. Y también con respecto al entrenamiento, uno se arregla como puede. Yo también tengo como una especie de acuerdo con una academia de Rosario, la Academia Approach, que me ayudan y yo voy en las pretemporadas y me ayudan mucho con la técnica, me corrigen, bueno, acá con Guille siempre estamos corrigiendo cosas, entrenando. Yo creo que en el interior se pueden hacer muchas cosas que te ayudan a llevar eso que por ahí no es tan bueno. Me sorprende la madurez con la que hablas y cómo te expresas. ¿Te lo han dicho en el ambiente del tenis esto? Uno si juega al tenis tiene que ser muy maduro porque cada 2 segundos afronta una situación diferente y muy complicada. Y siempre tiene que ser autocrítico, entonces tiene que ser uno muy maduro para poder que te vaya bien y para aceptar bien la derrota. ¿Cómo se maneja? Digo, tener tan corta edad y tener que resolver a veces una situación que se da en un court donde ahí estás vos solo y tu rival, ¿en qué cosas? ¿Qué es lo que uno piensa en ese momento para resolver situaciones que por ahí pueden ser adversas? Como le pasa a uno, también le pasa al otro. Claro. O sea, no es que siempre te pase a vos, sino que le puede pasar al otro también. Pero el tenis es una cuestión de que por momentos parece que te encanta y por momentos lo odias porque es así. Y en un partido así que, qué sé yo, con resultado complicado, yo creo que lo único que tiene para resolver, muchas veces se piensa, qué sé yo, medio como, ¿qué hago acá? O sea, no la estoy pasando bien y en realidad... La famosa frase del gato Gaudio, sí, ¿no? En realidad no es que no la estás pasando bien, sino es que estás sufriendo por el partido, pero no es que no la tenés disfrute, sino que complicado que estoy, te enojás. Yo creo que para resolverlo lo mejor es estar tranquilo y frío de cabeza, porque bueno, siempre te toca afrontar esas cosas, no es que siempre vas a estar bien, sino que a veces te toca situaciones que tenés que estar mal. Entonces, como que uno tiene que ser frío y tranquilo sobre todas las cosas. ¿Y entendés a veces cuando a veces tenistas consagrados por ahí, o sea, no le salen las cosas y terminan rompiendo la raqueta, que a veces el que no es del mundo del tenis dice, pero ¿cómo puede ser un tipo consagrado que haga esto? Vos lo entendés por lo que me contás, evidentemente. Lo que pasa que también ellos pueden. Claro. yo romper una raqueta me implica un gasto. pero uno va perdiendo y uno no le demuestra enojo al otro.
creo que también para el otro rival quiere decir que tiene que estar alerta, porque en cualquier momento, viste, vos te les podés empatar el partido, si no, uno que está tranquilo. Pero sí, muchas veces se entiende que, bueno, cuando no salen las cosas, que uno se enoje, se entiende la tirada de raqueta, aunque no está bien que lo hagan ellos, porque ellos son los referentes, y por eso también pasa en el tenis de junior que tiran raquetas. Pero bueno, siempre se va pasando porque es así. Es como cuando uno se enoja o algo, que grita, es como un reflejo. Pero bueno, hay que tratar de cada vez tirarla. Si la tiraste tres, hay que tirarla dos. Y si la tiras dos, tirarla una, y así. Hay que cada vez tirarla menos. ¿Qué cosas te pasan cuando estás tranquilo en tu casa y ves el reflejo de lo que vos estás haciendo en los medios? Nah, obvio que es algo re lindo, o sea, es algo que llegue o no llegue, o pase lo que pase, siempre me van a quedar para toda la vida. Pero bueno, son muy lindas, pero también hay que estar con los pies sobre la tierra, que por uno que pase eso sigue siendo normal, no cambia absolutamente nada, uno sigue siendo una persona totalmente normal, sin ser superior a nadie, nada, sino que yo creo que no cambia nada, o sea, no cambia nada la situación de ninguna otra cosa. ¿Y cómo manejás, Mariano, el tiempo del entrenamiento, del trabajo y también el del colegio? Y al colegio voy, obviamente que los torneos son, tengo que faltar días a la escuela, y bueno, y me deja, bueno, las pruebas que por ahí, justo yo tenía que viajar el miércoles y hay una prueba el miércoles, bueno, me la toman el viernes que viene, no hay problema con esas cosas. Y bueno, con el entrenamiento, eso sí, entreno 3 horas por día. Obviamente que sincronizar todos los horarios con todos, siendo una ciudad chico, es complicado, pero se puede resolver, no es un problema. O sea, es un problema grave de no tener un entrenamiento con todas las condiciones como si estuviera en Buenos Aires, pero acá, yo acá creo que estoy entrenando bien ahora. Ahora arranqué con Julián Morosi, que es un chico que también jugó, sí, claro, a nivel nacional, así como jugué yo, y que me está ayudando un montón. Bueno, con Guille, con los chicos de Rosario, que mandamos correcciones, así que estamos sincronizando bastante bien. Pero bueno, ahora estoy con un entrenamiento más lineal y me está yendo mejor. ¿Te querés quedar a trabajar en 9 de julio, o en algún momento decís, bueno, tengo que dar un paso e ir a otro nivel de entrenamiento, o tu idea es quedarte acá? Por ahora es quedarme acá, se verá en su momento, cuando lo necesite, qué tendré que hacer, pero yo creo que por ahora acá, un año más, 2 años más, seguir acá. Después se verá si hay que irse o no. Implica mucho sacrificio irse, porque hay que dejar amigos, familia de acá e irse a vivir a otro lado, pero bueno, a veces si ese sacrificio puede dar su fruto, también está bueno, pero nadie te garantiza nada. No llegar ahí no es por garantía, sino porque uno llega con ese sacrificio, y bueno, en su debido momento se hará si me tendré que ir o no.